I was born in eastern Kentucky, in a little log cabin near Burtsville, Kentucky. The Lord has helped me as a poor, unworthy, uneducated person with not even a grammar school education, yet he's let me pray for kings and potentates and monarchs around the world. And she said, say, did you know there's a light that follows you? You were born under a certain sign. So what do you mean? He said, well, you were born under a certain sign. There's a light that follows you. You were born for a divine call. And the boy said, as John the Baptist was sent forth to warn the people of the first coming of Christ, your ministry will warn them of the second coming. Notice, that hangs as a truth, the same pillar of fire that the Israel back country in the wilderness is leading today. The have come up out of Egypt. This day, this scripture is fulfilled. And lives of great men all remind us that we can make our lives sublime with partings leave behind us footprints on the sands of time. Amen. Footprints that perhaps another, while sailing over life's solemn main, for after I'm gone, some forlorn and shipwrecked brother pick up one of these books to read, in seeing shall take heart again. That's it. Amen. Now, this is what I'm saying this morning is storing food. Storing food. So that you'll have something to eat. So that you'll have something to feast upon. Get it on your tape, set in the cool of the room. Maybe when I'm long ways away, you'll still remember these things are true. Someday you'll know that I've told you the truth. My voice may be silent. You might be able to silence the body that's speaking, but you'll never silence that voice. It comes from God. They stoned Stephen, but they couldn't stop his message. It'll move on. Them tapes will be played after I'm gone for years. Un día especial. Todos conocemos esta escritura, pero nunca debemos dejar que se vuelva común. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6. Es algo que probablemente no consideremos, pero imaginen la responsabilidad que cargaba el hermano Branham sobre sus hombros. Dios puso su confianza en este hombre para que hiciera exactamente lo que él ordenó en este trabajo tan importante. ¿Cómo hizo este Elías de la actualidad su trabajo? Lo hizo exactamente como el Elías que lo precedió, Juan el Bautista. Exaltó a Jesucristo ante la gente. Refiriéndose al don que Dios le dio, el hermano Branham dijo, es un don de saber cómo sacar del camino a William Branham para que Jesucristo pueda vivir por medio de un vaso. Simplemente es ponerse a un lado. Mensaje, una vez más, predicado el año 1963, el 17 de noviembre. El hermano Branham se rindió a Cristo y luego Cristo lo respaldó. Es una bendición especial, pues este año, su cumpleaños se celebra en la Semana Santa.
Este es el día después que nuestro Señor Jesús entró a Jerusalén en el lomo de un asno, mientras los creyentes arrojaban hojas de palma y sus propias vestimentas delante de él. Hoy, el día después del Domingo de Ramos, él entró en el templo y volteó las mesas de los cambistas. Publicaremos nuestro horario de Pascua al final de esta semana. Como probablemente ya saben, los empleados de BGR están trabajando desde casa debido al coronavirus, y la oficina estará cerrada hasta que se retire la orden de cuarentena. Tampoco habrá reuniones en el tabernáculo Brana, pero el hermano Joseph está estableciendo horarios de oración y sermones para todos los que quieran acompañarnos a adorar. El hermano Branham amaba a las personas. Se sentía honrado de que muchas quisieran escuchar su mensaje de un Jesucristo vivo y se mantuvo perfectamente con la palabra de Dios. Nosotros, sus convertidos, confiamos en eso. Mientras la palabra haya dicho que ella estaría aquí y que operaría de cierta manera, quédense allí con eso. Nunca se desvíen, no importa lo que haga cualquiera, cuán real parezca ser. Si no se refleja en las Escrituras desde Génesis a Apocalipsis, déjenlo en paz. No se arriesguen, estamos en los últimos días cuando Satanás es tan engañoso como pudiera ser. Perdónenme si trato de tomar el lugar de un patrón. Yo no soy un patrón. Pero me siento hacia ustedes como Pablo dijo allá en el pasado acerca de su congregación en una ocasión. Vosotros sois las estrellas en mi corona. Cuando cruce a la tierra, al otro lado, más allá, y los encuentre en esa condición glorificada, yo quiero que ustedes se paren allí para brillar como las estrellas en la corona, ¿ven? Y yo quiero que ustedes estén allá, y yo quiero estar allá. Y recuerdo en mi visión cuando vi la presencia del Señor, o mejor dicho, vi a su pueblo en aquella tierra gloriosa más allá. Miré para todos lados y les dije, y ellos me dijeron que Él me juzgaría primero por el Evangelio que predico. Dije, prediqué exactamente como Pablo lo predicó, y esos millones de personas gritaron, estamos descansando en eso. ¿Ven? Miren, quiero que eso sea así, y nos vamos a encontrar allá algún día. Gracias a Dios por el hermano Branham. Gracias a Dios por su mensaje. Y sobre todo, gracias a Dios por el Cristo del que él enseñó.
Chalón, si este video fue de bendición para tu vida, dale me gusta, compártelo, y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dios os guarde, amado hermano y hermana. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelsa de tu amor. Quiero